Buenas, ¿qué tal estáis? Volvemos de nuevo con Baten Kaitos. Estábamos en Mira. Ya habíamos pasado esa grieta de Mira. ¿No? Sí. Ahora estoy un poco liado, pero creo que sí. Voy a intentar subir de nivel a Mizuti, porque creo que tiene algún nivel por subir. Nos quedan tres seguidores para llegar a 250 y poder hacer el sorteo de la caja metraquilato. Vale. Melodia se hace con el control del Imperio Alphard. Parecen desgarros dimensionales por todas partes, junto con el castillo de Kor y Drae. Los cielos oscurecidos dificultan la misión de Shela de rescatar a los amigos. A ver, un momento. Vamos a grupo. Sigue. Sí que puedo subir, sí. Pues voy un momento. Y subo a Mizuti. ¡Oh! Ah, mira, también Shela. Bueno, mejor. Venga. Bueno, mira, el 28 está bien. 106 de ataque, ¿eh? A ver. Gira. Mizuti es rápido también, ¿eh? Vale. A ver, el mazo de Mizuti. Mira, también. A ver. Vale. Vale, esto es uno. Es que no tiene defensa. Eso es lo malo. Falta un montón de... ¿Esto qué es? Flige, ¿no? Voy a comprar en la tienda. O si no, voy a directamente a... Por ahí que había. A ver qué es lo que tenían aquí. Mira, otro de estos, joder, 10.000, ¿sabes? Vale. A ver, vamos a ponerle Hey, Lagu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estoy aquí liado. Voy a ponerme esto por aquí. A mi Suti voy a quitarle. A ver. Claro, es que tampoco me hace falta. Bueno, igualmente se lo voy a poner. Faltan dos. Que lo que voy a hacer es ponerle esto y esto. Vale. Perfecto. No son cartas muy fuertes, pero para rellenar me sirve. De momento, hasta que no pueda comprar más cartas. Vale, pues nos vamos a... ¿Qué tal estás, Lago? Yo ahora estoy aún con las... estoy con los... Bueno, ya acabo los muebles de montarlos. Ahora estoy con los seguros también. Madre mía, la burocracia. El permiso de... El permiso para poder abrir la tienda. Ahí estoy. Hostia, qué bueno. A ver si puedo vender cosas aquí. Sí, sí, es horrible, es horrible. Vale, mira. De espina. Mira esto, esto, esto. Vale. Me va a hacer mucha ilusión, ¿eh? Vengáis todos ahí. 45.000 Nayade de espina. Ah, todas estas cartas no sé si venderlas. A ver, ¿qué tienen aquí para comprar? Mira, 17.000. Voy a venderme todo, ¿eh? Voy a venderme todo esto. A la mierda. De momento. Vale. Y voy a comprar esto. Vale. Esto. 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 Y esto. Ya está. Pues ya te digo, me da mucha ilusión veros a todos ahí en la tienda. Estoy tuneándola también un poco. Ya lo veréis cuando pueda hacer fotos y ponerlas en Twitter. Vais a flipar. Vale, a ver. ¿Qué tengo? Esto de aquí. Voy a quitarme esto. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Vale, tengo esto de aquí. Voy a quitarme esto. Vale. Andamos bien de defensas. Vale, perfecto. Así que esto se lo puedo poner a... Buah, es que fíjate. Ah, no se lo puedo poner.
Bueno, pero pondré esto, de momento. A ver, vamos a ver. Que tiene poca defensa, ahora que veo. Tiene esto. Esto aquí que es una mierda. Esto. A ver. ¿Cuánto lío? Madre mía. A ver. También tengo esto y tengo esto. A ver. Esto fuera. Ponemos esto. Veintitrés... Ah, este sí, a ver. Esto fuera y nos ponemos esto. A ver, 50, 60. Vale. ¿Qué más? Estoy mejorando un poco la baraja porque está la pobre. Mira, otro de estos. Vale. Recupera, ¿no? Eso no me interesa. Espérate, a ver. Veintitrés, y esto es 25, bueno. Que son muy débiles los ataques de Sabina, ¿eh? Puede que use, no use a Sabina, ¿eh? Espérate, vamos a cambiarlo. Ya. Vale. Más vida, menos agilidad, menos ataque, pero no mucho menos ataque. Vale. Vamos a probar con Misuti. A ver. Fuera. Fuera, fuera. Vale, todavía no me da igual. Vale. Pues me gusta bastante más... Misuti, ahora mismo.
¡Jo! Intermezzo. A ver de quién es. No. 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 Tampoco. ¿De quién es esa carta? Ramo de flores. A ver. Mira, 250. Pues me voy a poner por este. Vale. ¿Pone? Abre la puerta metálica y ves sin uniformes femeninos perfectamente ordenados. Esto está muy ordenado, cada objeto tiene su función y su lugar. Hay algo en la parte de atrás. Mira, papel de arroz. No, no, no. No me hace falta, no. Paso. Vale. ¿Y aquí hay algo? No, vale. Sigamos. Por aquí ya hemos ido. Espérate. Espérate, quiero mirar una cosa. ¡Hostia! ¡Qué bueno! Otra constelación para la bóveda celeste. ¿No notas el ambiente de nervios en la ciudad? Ahora que el emperador ha muerto, seguro que pasa algo. Por eso estoy intentando reparar las máquinas, para poder usarlas cuando haga falta. Vale. Quería ir aquí. A ver. Ya que tienes tiempo y energía para pasear, ¿por qué no te vas a la caverna del lava? Si ayudas a esa gente a extraer mineral, incluso un ser bárbaro como tú será útil a la nación. Madre mía, qué nazis todos. Vámonos. Quería ir también a casa de... a casa de Liut. A ver si hay algo por ahí. Porque no, porque no pude coger nada cuando llegamos aquí la primera vez. Se dice que ha desaparecido mucha gente en la caverna de la lava de Aza. He oído que el emperador murió en Aza. Quizá haya algo en esas cuevas. Me falta un sitio, ¿eh?
Me falta un sitio y no sé cómo llegar hasta ahí. A ver. Manos vacíos se ha impregnado con la siguiente esencia. Ideales de juventud. Nada. Me falta algo, ¿eh? Me falta algo, me falta una casa. Me falta una casa. Pero por ahí. A ver. Voy a entregar esa piedra. Vale. Ara, Lira, hostia, dos. Te estoy muy agradecido, ¿te importa? Sí, sí, dale, dale. Colócalos. Y ahora. Perfecto. A ver qué me dan. Me tiene que dar dos magnos. Esclava de oro. Eso creo que es para Sheila. Y habas mágicas. Muerte. Hostia. Conseguido dos magnos. Buena fortuna. A ver. Eso tengo que verlo. A ver. Primero. Ah, mira. Pero es mejor. No, me quedo con este. Me quedo con este. A ver. Ay, no, espera, tener también. ¡Buah! ¡Qué bueno este! Pues aquí va. Sí, tengo 4 de cura. 5 de cura. Muy bien, muy bien. Me siento, madre mía. A lo mejor le doy alguno. A ver, este. Existe estados alterados. Venga. A ver. Pues sí. Se lo voy a poner aquí. Eso es. Vale, pues vamos. Guardamos partida. Vamos a ver qué hay en la tienda de aquí de Aza.
Mira. A ver. Vamos a comprar este para Ibari. Otro más de estos. Este también está bien. Esto. Esto. Y no tengo dudas. No lo tengo. Este, el pajarito mohicano. Ay, mierda. A ver. Voy a mirarlo. Sí. ¿Por qué me lo dan si ya lo tengo? Vale, va. Vamos a turnearos un poquito esto. Perfecto, a ver. Mira, está fuera. Y está fuera. Eso puede usarlo. Pues a ver. 38, 43. 35. Venga. Vale, y otra de estas. Lo bueno es que ahora tienen... Givari tiene muy buen ataque, ¿eh? 53, 103, 93, 78, 54. Muy bien. Muy bien, vale. Estos dos sí lo puedo usar, Misuti. No. Bueno. Pues venga, va. Vamos para aquí a ver qué es lo que me piden. Me espero aquí. Bien. No quiero luchar contra este ahora. Contra este sí voy a tener que luchar. Y encima tres. Buah. Venga, va. Eso es. Venga. Da mal rollo, ¿eh? Cuando habla Misuti. Con las dos voces. Bien, fuera. Ah, no, pensaba que sí. Venga, Kibari, ahora vas tú. Ah, no. Ahora van a ir... Claro.
Ahora. A ver. He usado demasiadas cartas para esta que ya está casi muerto. Y se cubre el cabrón. Mira. ¡Buah! ¡Qué hostia le he metido! ¡Qué hostia le he metido! ¡Qué grande! A ver. Venga, un trío. A ver si le hace más daño. Ah, se cubre. Qué rabia me da eso, eh. Mira, bueno, casi 400. Está bien, está bien. Venga, va, me toca. Vale, queda uno. Me curo, hala. No puedo hacer nada. Oh, mierda. Bueno. No le da mucho daño por... Bueno, 268 aún. Vale. Bueno. A ver, toca a Givari. Esto. Vale, bien. Venga, fuera. Menos mal que somos más fuertes, ¿eh? 2055 de experiencia. ¿Me da esto? Bah, no. A ver. Este es el veneno, ¿no? Entonces... Se derrite en la boca para curar el veneno. Trufa de castaña, vale, vale. Me hará falta. Me hará falta. Es más, me va a hacer falta ya. Bueno. Pero a lo mejor hay que ir a... Vale, mira aquí. Entramos, entramos, sí. Habrá... ¿Ves? A ver qué es lo que hace falta. Parece que hay una grieta en la pared. ¿Eh? Aquí pone algo. Dame el Magnus Abrasador, el ardiente magma que fluye en la caverna infernal. ¿Qué querrá decir? No tengo, no.
Vale, pues nos volvemos. Aquí no. Hey Eva, ¿qué tal? Vale, dos. Bien, aquí viciados con la burocracia también liado. Ya, hoy he acabado de montar los muebles. Me faltaría una mesa, a ver si consigo alguna. Aparte de eso, todo bien. Hostia. Mira, se ha curado. Bueno, es igual. Aquí estamos. A ver, vamos a ver. 6. Espera. 6. 6. Qué pena. Hubiera estado guay. Pero bueno, pero. Buah. No, entonces. Gibari está pletoriquísimo, ¿eh? Ha hecho un trío de 5, a ver si le hacemos, le da más. No, bueno. Nah. Nada. Vale, todo Gibari, a ver. Buah. Repóker de unos. A ver si le hace daño. Fuera. Mira, 523. Muy bien, muy bien. Gibari. Está metiendo caña a los enemigos ahora. Ah, mira, de cura. Vamos a ver. Lava. Esto es lo que quería, sí, no tengo. Vale. No, no hace falta hacerlo aquí. Liberar. Sí. Y ahora. Lo pillo. Mira, se queda parado el bicho. Vale. A ver si el enemigo este no me mata a los personajes como ha pasado en el anterior. Vale. Ahora corre. Ahí. Bien, voy a curar
a Givari de la... Esto, vale. Y vamos a matar al... al último guardián del... Sí. Recordad, ¿eh? Me faltan... Espera, ¿eh? Espera un momentito. Me faltan 3 seguidores para poder sortear una caja de metagrilato igual que esta. Vale, que tiene... Tiene hasta tapa con imán para poder guardar cualquier juego. Ya tengo de diferentes medidas. Vale. Vamos. ¿Cómo estoy de vida, por cierto? Podría curar a este. Vale, ya está. Sí, sí. Venga. Vamos a luchar. No creo, no hubo la partida hasta hace un momento, pero bueno, es igual. Yo creo que podré ganar. Vale. Ahí está Liut. Y vamos a luchar contra este. A ver si este no me mata como el anterior. A los personajes con su ataque. Y a ver si mi suti va bien. ¡Hostia! Bien. Venga, métele, métele. Métele caña. Se ha cubierto, ¿eh? Pero bueno, yo creo que... Bien, 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 bien. Me gusta, me ha gustado. Ah, no tengo para cubrirme, mierda. Joder, 500, ¿sabes? Bueno, a ver. 7, 7, bueno, 7, 8 y este. Vale, otros 500, muy bien. Vale, a ver. No, mierda, me he colado. Bueno, es igual, ya está hecho. Bueno. Venga, a ver si consigo meterle caña. 300, bueno, está bien. No sé cuánta vida tiene. Bueno. Me toca. Buena, buena, muy buena. Sí, señor. Me toca. A ver. Bueno.
Bien. Vamos a ver. Bueno, tres y algo. Ya está bien. Uy. Bueno. Vale. Que de momento no puedo hacer demasiado. No, no puedo hacer más. Bueno, 400, bien. Voy a curar a Misuti. Eso es, vale. Bien. Venga, dale, dale. Creo que ahora he hecho bien los mazos. Ahora he hecho bien los mazos. De cartas. Vale. Bueno, 259 no es mucho. Pero ya vale. Es fuerte, ¿eh? El tío. No puedo hacer más. (risa) 86, bueno. Ah, mira, ya está débil. Lo que voy a hacer es curar. Ya está. Foto y esto. Bueno, podría ir mejor. Uf. Joder, qué hostia me ha dado. Bueno. Me toca, a ver. Venga, métele. ¡400, bien! Oh, qué poco. Vale. ¡Hala!
¡Jo, qué poco! No puedo hacer nada más. No, no voy a atacar. ¡Qué bueno! Ahora, 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 bien. Venga, va. ¿Vale? Es duro, sí, pero bueno. Le quedan pocas cartas a mi Suti ya. Vale. Voy a curarme. Y ya está. Uy, este sí que tiene el ataque. ¿Me lo va a matar? Buah, costumbre me ha dado. Mi shooting ya no puede hacer nada. A ver. Esto, esto. 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 Y esto. A ver. Muerto. Lo conseguí. Bien. ¡21.000 de experiencia! Bien, bien. Vale. Y aquí está Liut. Ya tenemos a todos. ¿Has venido a salvarme, Sheila? Pues claro, Liut. Nunca dejaría colgada a un amigo. Gracias por venir. Para serte sincero, ya había abandonado toda esperanza. Pensaba que este era mi fin. Que todos nuestros esfuerzos habían sido en vano. Te lo agradezco enormemente. No ha sido nada, de verdad. ¿Estás bien? ¿Puedes caminar? Sí, estoy bien. Reunámonos con los demás. Debemos darnos prisa antes de que sea demasiado tarde. Bien. Ya estamos todos. Yo creo que ahora hay que ir a Nue Nue. A ver qué dicen. Me alegro de verlos a todos reunidos. Sí, por fin. Qué alivio que estéis todos sanos y salvos. Bueno, ¿qué propones que hagamos ahora, Sheila? Primero regresemos a Komomai. ¿Ves a Nue Nue? Quiero que la reina Corellia, el rey Leitkan y Lord Calbren sepan que os he encontrado. Y tenemos que averiguar cómo están las cosas ahora. Eso, andando. Es hora de repartir leches interdimensionales. Bien. Pues nos vamos, a ver. Por aquí. Quería ir. ¿Dónde está la casa de Liut? ¿Era ahí? Espérate. Ya que estoy, voy a ver dónde está la casa de Liut. Que creo que era esta de aquí. Creo que era esta casa. No, esta no es, vale. Entonces, creo que es
Creo que está por aquí. Creo que es esta de aquí. Sí, era esta, sí. Pero bueno, ya he estado aquí, ya lo he mirado. Bueno, vamos. Venga, vamos a... Como Mai. ¿Ahí dónde voy? Por aquí. Vamos. Aunque he de subir de nivel, ¿eh? Que creo que ahora voy a poder subir de nivel. A ver, voy a ponerlo de alfa. Aquí. Perfecto, vamos. Como Mai. Vamos a subir de nivel. Porque creo que estamos todos... Sí, mira. Algunos van a subir dos. Y todo. A ver, vamos a rezar. Bien. Mira. Y vale, sube dos. Está pletoriquísimo, ¿eh? Mira, uno para Sabina y dos para Liut. Bien, vale. Y también voy a darle la piedra a este buen hombre. Libra. Perfecto. ¿A qué me da? Pala explosiva. ¿De quién es la pala explosiva? ¡Hostia! Ah, vale, que ya tengo una por eso. ¡Qué pena! Bueno. Vale, guardamos partida y vamos al... Ay, perdón. Y vamos al palacio de Corellia. Tela, ¿eh? Ha habido un momento en el juego
Que es impactante, ¿eh? No, hace un. No hoy, ¿eh? Días anteriores. Vale. Hemos regresado, Majestad. Bienvenida, Sela. Me alegro de veros a todos sanos y salvos. Lo siento si os hemos preocupado, Majestad. Yo me uno a su disculpa, Majestad. Sabina no dice nada. Tú debes de ser Gran Misuti. Yo soy Corelia. Aunque la hospitalidad que podemos ofrecer no es gran cosa, te doy la bienvenida a Nue Nue. Hola, hola. Gran Misuti ruega que todos a gusto estén y no olvidarse ya de llamarme Gran Misuti. Es un verdadero placer conocerte. Habéis hecho muy bien, Sheila y Yumedes. Era lo menos que podía hacer, Majestad. ¿Cómo están las cosas? Koridrae aún no ha mostrado signos de actividad. Conjurar el poder de los magnus prohibidos no es tarea fácil. El ejército imperial y las fuerzas tenebrosas, ambos bajo el mando de Melodia, han atacado las islas. El duque Calbren y el rey Leitkan están en el frente comandando nuestras fuerzas. Hasta ahora, estamos consiguiendo mantener nuestras posiciones. Pero los soldados empiezan a mostrar signos de agotamiento. Eso no suena nada bien. Antes o después la fatiga pasará factura a nuestros hombres. Tenemos que hacer algo y rápido. Sí, ¿pero qué? Ojalá lo supiera. No nos queda más remedio que infiltrarnos en el imperio e intentar recuperar los magnos prohibidos. Si lo hacéis, lo más probable es que caigáis en las garras de Melodia y Kalas. Necesitamos un milagro. Sin un buen plan, no tiene sentido infiltrarse en el imperio. Necesitamos un plan, chicos. No nos vamos a rendir sin pelear. El reino de los hielos. ¿Qué has dicho, Gran Misuti? Wasn, el reino de los hielos. Gran Misuti, rumores oyó. Rumores de que la reina de Wasn, una bruja con enormes poderes, es. Con su ayuda a conseguirlo podríamos. Wasn. Un reino de brujas, una tierra oculta entre los hielos y azotada por perpetuas ventiscas. Una isla separada del resto del mundo. ¿Nos aguardará allí nuestra última esperanza? Si no recuerdo mal, no ha habido contacto entre Wasn y los cinco islas desde hace cientos de años. Odio tener que decir esto, pero no puedo arriesgarme a perder tiempo y efectivos. Es un intento de buscar algo que puede que ni siquiera exista. Pero yo puedo ir, Majestad. Pero Sheila, no tenemos tiempo. Os ruego que me permitáis intentarlo, Majestad. Necesitamos un milagro, ¿no? Pues Wasn puede ser nuestro mejor baza. Sheila, ¿estás segura? Sí, Majestad. Ya encontraré quien me ayude. Entonces, Sheila, nosotros vamos contigo. Puedes estar segura, contra viento y marea, si hiciera falta. ¿Sí? ¿Ya no hay vuelta atrás? Gran Misuti contigo irá. Puedes descansar, relajarte y el paisaje disfrutar. Gracias a todos. ¿Qué te parece nuestro plan, Yumedes? Muy bien, vamos. Sí. Juntos encontraremos ayuda en Wasn. De acuerdo, entonces. Nosotros nos ocuparemos de la situación aquí. Tú no te preocupes, Sheila. ¿Sabes qué pasa? Que cuando pones contestaciones o respuestas
que son malsonantes o que afectan al personaje que llevas, cuando luchas, atacan peor. Lo comentan en el juego. Te lo dice al principio el personaje principal. Que tienes que cuidarte a la hora de decir las cosas. ¿Sabes? Rezaré para que en Wazden encuentres la ayuda que buscas. Sí, majestad. Se ha ralentizado un poco el juego en este momento, ¿eh? Bueno, ahora no, pero... Sí. Es una manera de ver las cosas, de... ¿Ves? La manera de correr, ¿eh? De Shella es un poco... Que cualquier día se cae. Vale, vámonos ya. ¿Por qué se ralentiza tanto ahora? ¿Qué? Esto fuera. ¿Notas, Seba, que se ralentice un poco la imagen? ¿O ha sido en el poblado, en la aldea esta? Subamos a Miner. Venga. Mira, ya va directamente a Wazden. La cumbre helada, ¿vale? Bueno, vamos a ver. ¡Hostia! Ahí, mira. A ver qué tiene aquí. ¡Oh! Intrusos indeseados, continuad si podéis. Destruid debéis la barrera que las magas crearon. Esa voz no es una de las magas de Wazden. Así que la leyenda era verdad. La voz sonaba dentro de mí, de mi cabeza. ¿Será un truco de esas magas? Wazden, todo recto está. Ramisuti bien lo sabe. La voz ha dicho que hay una barrera. Parece que no nos van a dejar pasar tan fácilmente. ¿A qué estamos esperando? ¿No tenemos que ir a Wazden? Pues vamos. Ay, mierda. Bueno, voy a pillarlo. Por si acaso. Vale, aquí. No, no, no. Si ya tengo nieve. A ver. Túnica de Forseti. A ver. Defensa de 125. A ver. ¿Cuánta defensa tiene? Tiene Shella, ¿no? 50, 60, 48, 58, 44. Pues venga, esta. Venga. ¿Qué hay por aquí? ¡Hostia!
un enemigo. Ah, vale, este sí voy a atacarlo. Otra vez. Que no, ya tengo nieve. Venga, a luchar. Bien. Bien, bien. Ah, qué rabia. Ya, ¿eh? No, no me lo congeles. Claro. Ahora me ataca a mí, que no puedo defenderme. Qué cabrón. Bueno, lo que hay. No puedo hacer nada con mi Zuti. Va muy de pro, pero no lo es tanto, el cabrón. Vale. A ver. Y se cubre. Bueno. Pero no ha metido buena hostia. No. Vale. Venga, fuera. Me queda uno. Otra vez. Esa. Vaya hombre. Bien. Aún sigue vivo. Vale.
Como mucho voy a curar a Gibari, yo qué sé. Qué poco. Bueno. Ay, mierda. Otra vez. Perdón. Venga. 5. Venga, fuera. Bien. Hostia, qué bueno. Para Liut. No. Salud. Esa luz tiene que ser una de las llaves que abren la caverna. Seguro que hay más. Vamos a buscarlas. Pues venga, va. Vamos de vidas. De lujo. Bueno, solo son dos al menos. A ver. Bien. Venga, me falta este. A ver. 6. 6. 4. Y 4. Y se ha cubierto. Bueno. Hostia. Bueno. Y a ver si ahora Gibari le mete la última hostia. No, demasiado lento. Me he colado. Bueno. Venga. Madera de abedul.
Oh, mierda. Bueno. Ahora lucharé. Nada. Ah, se ha cubierto. Bueno, no me ha hecho mucho daño al menos. Oh, otra vez. Ahora que sí me duerme. Bueno. Vale, a ver. 6 6 6 6. Oh. Qué buena. Quería hacer un combo así. Vale. Bien. Otra vez. ¿Cómo se cubre el cabrón, eh? Bueno, no le he quitado mucho. Pensaba que le quitaría más. No puedo. A ver. Ibari. Vamos a curarnos. Ya está. No. Otra vez, no. Qué rabia. Estos son duros, ¿eh? Nada, ya está. No puedo hacer más ahí. Otra vez me duermo. Ah, no. Mira, esta vez no me voy a dormir. Bien.
Me toca. No lo va a hacer demasiado. Ah, mira, sí, lo mata. Bien. ¡Oh, qué bueno! 545. Venga, un póker. Un póker de doses. A ver si le hace daño esto. A ver. No. 330, bueno, más o menos. Mis ulti me estás fallando, ¿eh? Vas de que eres muy bueno. Un póker de seises. Venga. Bien, muerto. Perfecto. Vale, no. Voy a pillar esto. ¡Qué suerte! ¡Hostia! Mira, a ver, voy a ponerme esta carta. Vamos a ver. No tengo carta, ¿no? Vale, voy a sacarme alguna que no quiera para nada. Esto fuera. No. Ah, no me deja. Pues... esto. El... ay, no, espérate. El máximo de cartas que puedes tener en de momento 50. No sé si subiendo más de nivel puedes conseguir más cartas. Tenerlas en la baraja, ¿eh? Luego... luego está la colección. Que en la colección hay 1022. Claro. Vas consiguiendo cartas. Esto es como si fuera un trofeo, conseguir todas las cartas. Todos los enemigos. Cartas que tienes. Yo creo que sí. Yo creo que aún se puede ampliar más la... joder, macho. Mira, mira. Hay un montón de cartas. Y lo que me habré dejado alguna y todo, ¿eh? Pero bueno. A ver si... creo que no. No, vale, vale. Espérate. Oye, voy a... esto fuera. Ahora. Pues acaso, ¿eh? Voy a pillar la nieve esta. Y ahora... ¿me está persiguiendo? Oh, vale.
Vale, hey, tío Rumble, ¿qué tal? Hostia, ¿y todo esto? Espérate. ¿Qué hay aquí? Ah, mira, otro cofre. Roscón. Hostia, roscón. A ver, a ver. El roscón este debe ser curado también, ¿no? No puedo ir por aquí aún. Tengo que volver abajo. Ya veo. Vale. Venga. ¿Qué tal, tío Rumble? ¿Cómo va? Pero la serpiente esa tienes que ir más tarde a matarla, ¿eh? Yo ahora lo que haría sería escapar de ahí. Más que nada, ¿eh? Vale. 5, esto, esto y esto. Eso, subir de nivel, sí. Como tú veas. Bien. Oh, una manzana. Me va de lujo. A ver. Voy a ponérselo a mi Suti. No, no. A ver, haces bien. Al final. Vale. Vamos por aquí. Venga, a luchar. ¿Quién? ¡Ay! Alguien me ha. Tío Rambe, muchas gracias, hombre. Muchísimas gracias. Ay, mierda. No. Muchas gracias por el Prime. 4 meses ya, ¿eh? Hace ilusión también, ¿eh? Venga, este. A ver si conseguimos matarlo. Parece que fue ayer, ¿eh? Ya ves. Aún sigue vivo el cabrón. A ver. Dos. Y métele con esto ahora. He acabado ya de montar los muebles. Me queda. Ahora estoy también con los permisos para abrir la tienda. El seguro. Mucha cosa. Sí, a ver. No, 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 que no. Otra vez, que no quiero esto. Sí, aún estoy. Madre mía, cuánta cosa. Va, voy por aquí. Corre.
Ay, 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 eso es, corre. Uf. Ven, bien, 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 bien. Corre. Vale. No, que no quiero la nieve. Vale. ¿Y eso que son bichos? Bien. Ya puedo pasar por ahí. Vamos. Espera un momentito, perdonadme. Perdónate, es que como estoy con el papeleo, bueno, vamos. Ahí. Corre. Corre, eso es, eso es. Ah, bueno. Joder, macho. No quería hacer, no quería esto. Se cubre, hijo puta. ¿A qué le toca ahora? Bueno, es aguantable. Vale. Venga, Misuti, eso. Nada. Joder, qué rabia, ¿eh? Y me lo duermen. Venga, va. Dobles parejas, a ver si eso sirve. Bien. Bien, venga, uno menos.
Bueno, ataque especial de... Tengo una de abrir la tienda ya y de dejarme de todo ya. Oh. Venga, métele, métele. Venga, uno menos. ¿No? Sí, casi, pensaba que sí. Vale, 134, no es mucho. A ver. Oh, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Venga, otro combo guapo. Me sale otro combo guapo. Que tampoco es que le haya hecho demasiado daño. Joder, qué hostia me va a dar ahora. Tío, el tío Rammer está ahora con el Final Fantasy VII. A ver si... Vale. A ver. Ahora. Me queda uno. Vale, me curo. Eso es, y ahora a ver. Bien, bien hecho, bien hecho. Vale, 360, no está mal. A ver. Claro, también se puede hacer escalera, pero no sé si tiene que ser correlativo o que se puede mezclar. Bueno, es igual. Cosas mías. Vamos a cubrirnos. Sí, claro. Ya para ser porque... Lo mejor es que subas de nivel y que vayas... Y que luego vayas para allí, es que si no... ¡600! ¡Qué buena! Mira, muerto, perfecto. Costillas de cerdo y es... Que ataca 30, ataca 56, ojo. Pero prefiero esto. Vamos, va. Oh, la araña. Bueno, es una araña solo. Puedo matarla. ¡300! Bueno, no está mal. Vale.
6, 7, 8 y no hay 9. Cago en... Qué pena. Pero bueno, he hecho escalera. No, bueno, 200. Vale, a ver. 8, 7, venga, muerto. Bien. Vale. Defensa de 94. Muy bien. Eso me va a ir de lujo. Vamos. Bolsa de pastor, ¿qué es eso? A lo mejor es algo para algún personaje, para... A ver, defensa. ¿Cuál es la defensa la peor de todas? 45, 38... Esta. Fuera. Venga. Vale. Creo que hemos llegado. Este sitio es una maldita nevera. Ya veo que el nombre del Reino de los Hielos le viene que ni pintado. Así que los rumores eran ciertos. Wasn existe de verdad. Pero callejón sin salida hemos llegado. ¿Otro camino buscamos? No sé, habrá algún puente o algo ahí invisible. Espera, dame un segundo. ¿Shela? ¿Qué estás haciendo? Mira, sabía yo que había algo así. Qué bonito, ¿eh? Ahí está, el Reino de los Hielos. Con eso bastará. En marcha. Sí, es verdad. Parece Castillo de Frozen. Y con esta música... Shela, un momento. ¿Sí? Vamos. Mi sitio parece que esté patinando. Vale. Ah, el Reino de los Hielos. Esto es digno de verse. Vale, ya entiendo por qué. Porque Shela es la reina de este reino. Shela, ¿dónde vas? ¿Pero qué pasa aquí? Ahora entiendo. Oye, espera, Shela. Vamos a seguirla. A ver si me equivoco, ¿eh? Palacio de hielo de Cafajimba. Cafaljidma. Bienvenida, Majestad. ¿Habéis oído lo que yo he oído? ¿Majestad? ¿Quieres decir que...
Shela es... ¿Eh? Ya lo explicaré después. Primero tenemos que encontrar el modo de luchar contra los magnus prohibidos y las fuerzas del mal. Reina Shela, nos alegra veros de vuelta sana y salva. Estoy bien, pero... Graham y Leon me defendieron de un dientes de sable en Sadal Sud. No sobrevivieron. Lamento oír eso. Eran hombres nobles. Seguro que sus almas descansan en paz, pues cumplieron su deber de proteger a su majestad. Lo comunicaré a sus familias. Sí, por favor. ¿Ha ocurrido algo mientras estaba fuera? Nada digno de vuestra atención, majestad. Bien, eso es bueno. Debéis de estar fatigada. Descansad un poco. Prepararemos una comida para nuestros invitados. Barnett, no tenemos tiempo de descansar. Necesitamos tu consejo. Espero poder seros útil. Entiendo. Su majestad ha pasado por duros trances. Os agradezco vuestra ayuda. Gracias a vosotros, su majestad ha regresado sana y salva. También te agradezco tu apoyo a su majestad, Yunetes. Tienes mi más sincera gratitud. Ha sido una pesadilla, voy a haber puesto. Barnett, basta ya, que me estás avergonzando. Tenemos cosas más importantes en que pensar. Sí, majestad, esos magnus prohibidos de los que me habéis hablado. Jamás imaginé que las calamidades profetizadas hace tanto resultarían ser algo tan horrible. No podemos permitir que ese dios maldito Malpercio despierte en nuestro mundo. Sin embargo, para enfrentarnos al poder de esos cinco magnus, los restos de cinco dioses antiguos, necesitáis algo con un poder similar. El único objeto con tal poder es el espejo del océano, que obra en poder de vuestra familia. Ese espejo reflejará los viles poderes del dios y os proporcionará una cierta protección. Puede proporcionaros tiempo para volver a sellar los magnus prohibidos o destruirlos. Sí, es posible que funcione. Tienes razón. Muy bien, iré al lago del dragón a conseguir el espejo. ¿No deseáis recapacitar, majestad? Innumerables reinas han seguido ese camino, mas ninguna de ellas, ni una sola. Lo sé, para serte sincera, tengo miedo. Pero ambas sabemos que no hay otro modo. No puedo echarme atrás. Además, me acompaña un espíritu protector, Yumedes. Puede salir bien. En tal caso, no tengo más que decir. Iniciaré los preparativos inmediatamente. Necesitaré un cierto tiempo para prepararlo todo. Cuento contigo. ¿Por qué no vamos a ver la ciudad mientras hacer preparativos? Me parece bien. Sí, quiero ver cómo es la vida en el Reino de los Hielos. Ramisute, acompañaros mucho quiere. Yo también. Es mejor idea que estar aquí de brazos cruzados. Vale. ¿Por aquí hay algo? A ver. La musiquilla. Mira, otro. Oh, uno de cuadro, de fulgor. A ver. Vale, pues este lo quito. Hala. Es que hay que ir así, ¿eh? Hay que ir remodelando
Vale. Tengo cuatro. Tengo dos de cuatro. De fulgor de luz. Dos de estallido de agua a nivel 4 también. Tres de explosión cronos de 3. No está mal, ¿eh? Vale. Wasabi tierno, a ver. Debe ser cura eso, ¿no? Recupera uno de vida. Pero tiene el cura estado alterado de muerte. Claro, también quiero tengo que combinar alguna carta para conseguir he limpiado esta habitación a fondo durante vuestra ausencia, mi reina. Ya sé que siempre le tenéis limpia y ordenada, pero le he dado un repaso extra. Se han repasado las talladuras del suelo y vuestro lecho está fresco. Descansad, os lo ruego. No hay nada más por aquí. Venga, vamos. Pues eso, combinando cartas, te pone a aparecer de nuevas. Vale, esto es para guardar partida. Esta es la sala de rituales. Estamos probando el ritual del lago del dragón. Aún debéis esperar un poco. Vale. A ver qué por aquí. Vale, aquí no hay nada. Es como la sala del trono, pero muy rara, ¿eh? Aquí hay más sitios, a ver. A ver qué hay aquí. Qué sorpresa tan agradable, Reina Sheila y compañía. ¿Cómo estáis? He oído decir que su majestad está viajando por las 5 islas. Si es así, quisiera pediros un favor. ¿Qué favor? Sí. Si está en mi mano, dime, ¿qué queréis? Oh, gracias. Se trata de los animales de esta nación. Como sabéis, el clima de Wasan es duro y los únicos animales que hay, aparte de los humanos, son los bolibrines, los monos polares, si es que existen, y por supuesto el dragón blanco. Por desgracia, hace siglos que no hemos tenido contacto con las 5 islas. Por eso, no hemos podido importar nuevos animales y sentimos como que falta algo en esta nación. Y me preguntaba si el séquito de la reina Sheila podría traer animales de todo el mundo a Wasan. ¿Qué os parece? Campaña Animales para Wasan. ¿Me ayudaréis? Venga, sí. Oh, qué carácter tan caprichoso tiene Yumedes. De acuerdo, nos encargaremos de ello. ¿De veras? Qué amables sois. ¿Qué tenemos que hacer? Oh, es muy fácil. Solo tenéis que hablar con los animales que os vayáis encontrando. El animal se añadirá a vuestra lista de objetos valiosos y luego solo tenéis que hablar conmigo. Naturalmente, os recompensaré. Gracias y suerte. Pastel grande, a ver. Ataca de 40. No me sirve de mucho. A ver qué hay aquí. Mira. Yelmo de Fénix. Se tiene pinta de... De ser de defensa. No. Mira.
Vale, pues quitaremos uno de aquí. A ver. 45, 65, 44. Este fuera. Venga. Oh, mira. Esto es para Misuti. Menos ataque. Uf, que va, que va. No me sirve de nada. El personaje que lo equipe sufrirá migraña. Nada, nada. Vale, vámonos. Es grande el castillo, ¿eh? A ver qué hay por aquí. Mira, papá. Esta araña de luces está muy bien. Calla y deja de hacerte el listillo. ¿No es que estoy ocupado? Sé buen chico y estate calladito, anda. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué pone? Ese tarro de loza está congelado. No se puede levantar la tapa. No tengo nada para hacerlo. No. Nada, vamos a otro lado. Vamos aquí. Oye, ¿eso no es un dragón? Increíble, una criatura de leyenda aún viva. Ah, Gamisuti sueña un día en el montar. Hace tiempo que no nos veíamos, oh dragón blanco. Volveré a pedir tu ayuda muy pronto. Prepárate, por favor. Vale. Hemos inspeccionado el castillo y ya nos vamos al pueblo. A ver. Cursa. La ciudad nevada. Espérate, voy a ponerlo. Vale. Qué lugar tan apacible. Sí, está muy bien, aunque hace un poquillo de rasca. Bueno, cuéntanos tu historia, Shela. Cuéntanos por qué la reina de Wasan se ha metido en una aventura tan peligrosa. A ver, ¿por dónde empiezo? Hace unos 9 años, más o menos, Barnett, mi niñera, a quien habéis conocido en palacio, presintió que pasaba algo raro en el mundo. Va a suceder algo. Ahora no es más que un guijarro en aguas calmas. Pero las ondas crecerán.
hasta arrasarlo todo. La gente, el mundo, todo. Así que decidió enviar a tres magas a vigilar lo que ocurría en el mundo exterior. Codel, Glamis Catranne. Son las hermanas pequeñas de Barnett. Hostia, las brujas que aparecen en la intro del juego. ¿Tres magas, dices? ¿Son aquellas que alzaron la barrera mágica alrededor de Anuenue? En efecto, son ellas. De hecho, nos las hemos encontrado varias veces en nuestros viajes. Sí. Recordad este nombre, nunca lo olvidéis. El nombre del dios era Malpercio. Malpercio sorbió el océano entero, pero se atragantó y se ahogó en la misma agua que bebió. Anuenue te espera. Debes ir allí. Ve y afronta tu destino. Si quieres recuperar la vida que tenías, si quieres recobrar tu antiguo ser. Qué extraño, este joven no percibo Magnus en su interior. Solo una vacía y solitaria oscuridad. Mira, pues no iba desencaminada, ¿eh? No iba desencaminada. Durante bastante tiempo no hubo cambios en el mundo. Empezamos a preguntarnos si no nos hubiéramos inquietado por nada. Pero hace 2 años, Barnett tuvo que de repente una intensa premonición. Un mal presagio que hablaba de muerte y destrucción. Aquellos que no debían encontrarse lo han hecho. Se avecina una terrible tragedia. El fin del mundo se acerca. Esa misma noche tuve una pesadilla horrible. Se va juntando todo, ¿eh? Recluté a 2 caballeros, Gram y León, y partimos. Llegamos al imperio y oímos rumores ominosos sobre el emperador. Me hice pasar por sirvienta y entré a trabajar en el palacio imperial. Acabé por descubrir el plan secreto de Heldoblain. Robé un colgante que parecía ser muy importante para él y huí. El emperador había dicho algo sobre un sello en el bosque de la luna en pena, en Sadalsut. Allí fue donde conocí a Kalas. Y así llegamos al aquí y ahora. Sí. Ya veo. Shela empezó esta aventura hace mucho, mientras nosotros vivíamos nuestras vidas en paz, sin la menor idea de lo que iba a pasar. Bueno, basta ya de recuerdos. Vamos a dar un paseo por la ciudad mientras Barnett termina de los preparativos. Vale, vamos a... Ah, mira, Reina Shela. Barnett ha terminado los preparativos y desea veros en la sala de rituales. Muy bien, gracias. Os ruego que tengáis cuidado, aunque estoy seguro de que regresaréis sana y salva.
Bueno, vamos aquí. Vamos a subir de nivel si hace falta. Y lo. Y guardaremos y lo vamos a dejar por hoy. Creo que ha estado muy bien también la partida. Nos hemos enterado de la historia de antes. Vale, un nivel más para Shela. Tú también, Eva. Cuidaros mucho. Vale. Ya os iré contando a ver cómo va la cosa. Con toda la documentación que me falta aún. A ver, creo que... Gracias, tío Rambel, por suscribirte otra vez. 4 meses, ¿eh? Qué grande. A pesar de tener la tienda, lo que haré será... Sí, cuídate, Eva. Seguirá haciendo vídeos en directos en la tienda de vez en cuando. Y para la noche seguro que haré directos aquí. ¡Jo! Otra vez. Bueno, pues nada. Vámonos. Me está quedando chula... La tienda, he montado todos los muebles y ya va cogiendo forma. A ver. Vale, guardo partida. Y lo dejamos por hoy. Pues nada, eso. Descansad. Cuidaos mucho. Gracias, tío Rumble. Gracias, Eva. Gracias, Lagu. Eso. Buenas noches. Y hasta mañana, que vaya bien.